que oigan mi clamado, que yo soy un padre igual que ellos también. O sea, que yo no apoyo nada de eso. Pero sí que ha sido un exceso, que él no merece que le echen 20 años. ¿Usted está de acuerdo con la condena, pero no 20 no años? No 20 años, porque él no ha hecho algo como para que le echen 20 años. ¿Tú me entiendes? Yeah. Si hay algo que se pueda hacer, ahí yo no estoy de acuerdo. Que lo castiguen, sí. Deben castigarlo, porque yo no soy un hombre de trabajo, tengo 63 años, soy un hombre de trabajo y todo, tengo mi expediente en todas partes. Y yo soy como padre, sé que está incorrecto, pero no deben echarle esa cantidad de años, porque deben castigarlo, reitero, deben castigarlo. Sí. Pero no 20 años, porque no ha hecho nada como para eso. Dígame su nombre, el suyo. Cristóbal Santo Alejo. Cristóbal Santo Alejo. Alia Caballito. Ya, ¿usted a qué se dedica? ¿Trabaja? Comerciante, soy de esos ventorrillos, tengo un par de colmados y me dedico a unos cuantos ranchitos, vivo de eso. Ok, muy bien. Sí. Está bien. Muchas gracias, mi amigo. Gracias, muy amable. Mi amigo, ¿qué piensa usted del caso? 20 ya, años yo, ha sido un exceso. No, creo que, es demasiado años. Esperemos que se haga justicia a la prensa. Claro. Que es un caso demasiado. Si le echan unos cuantos años, pues está bueno. Sí, pero no porque, 20. Pero no 20 años, no, que no estamos de acuerdo con eso. Está bien. Ok, bendiciones. Gente, para echar esos 20 años.